son? Atrevidos por costumbre de Palermo. De Palermo, perfecto. ¿Cuándo empezaron con el baile acá en la calle, a traer los bombos, a traer los trajes? Y hace 17 años, del año 95, que estamos ensayando acá en Palermo. ¿Cualquiera se puede incorporar a la murga? Cualquiera. ¿Qué condiciones, qué requisitos hay que tener? Ganas de divertirse, ganas de compartir con los vecinos, con la gente. Buena memoria para las coreografías. No, no hace falta. Hay que practicar todo el año, es unos meses antes del carnaval. No, nosotros practicamos todo el año. Termina el carnaval, nos tomamos unos días de descanso y sigue practicando la murga. Pero cada uno se puede sumar en el momento que desea, digamos. No hay un requisito establecido. Todo, ¿eh? A la murga. Todo, no, con Santi también. En general, todos los chicos colaboramos mucho con la organización. Hay una cabeza, hay un director, pero hay un cuerpo grande de voluntarios que ayudamos a que todo salga. A ver, no es solamente bailar en la esquina. No, no es eso. Ojalá fuese solo eso. Implica cuidar los instrumentos, tener un lugar donde guardarlos, ocuparse de los ensayos, la distribución, los lugares. La coordinación, la gente. Porque yo veo los trajes todo muy lindo, todo armado, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Acá, sí, hilar bien fino. Todo nace con, en general, alguna madre que es modista y es la que inicia con los trajes en blanquito. Lo que sí, lo que lleva cada traje, lo elige cada uno. Eso no hay dudas.